Robert Gucci Baby Vlogs. Yeah, subscribe. Yeah. Sus amigos, nos levantamos, vamos a ir a trabajar una bromita. Vamos a tener que poner las pilas machín. No sé si miraron ayer que les dije que los Ravens se me habían quebrado. Pero pues no se nota mucho que digas así que se nota, pues, o todavía me los voy a poner. So, sí, ya nos vamos, algo bien. Según el Jael iba a caer. Hace rato que no abrieron, hace fui, no abrieron. Ahí voy, ahí viene el Jael, dice que nos va a ayudar a hacer una broma. Tenemos que hacer dos bromas. A ver si ahorita le ponemos empeño y le hacemos las dos rápido. Bueno, rápido porque quiero tener el contenido chilo. O básicamente voy a tratar de hacer las dos bromitas ahorita. A ver qué pasa, luego. Todo hierro. So, básicamente llegamos al pueblo, amigos. Vamos a trabajar en esta bromita que tengo pensado. No les quiero decir muy bien qué es, pero vamos a ver a las reacciones que agarremos. So, aquí estamos ya dos, ahorita me voy a microfonear y a ver cómo sale esto. ¿Algo bien? Sí. So, estamos grabando este video, amigos. Básicamente todas las reacciones que hemos agarrado, la gente como que se ha molestado un poco, pero pues ya le decimos, ¿sabes qué? Es para la televisión. So, ya como que se quedan en buen pedo. Y pues ahorita sentí que pues agarramos una reacción como poquito pesada, o le di un poco de dinero al señor porque pues sí nos pasamos de lanza, o sea, es que pero para no lo rechazó. Sí, no quiso agarrar el billete, pero yo se lo dejé ahí para dárselo. Pero sí, pues nomás seguir trabajando en esto para la televisión y pues sí, hay que seguir trabajando, amigos. Luego vinimos por un break porque la neta hace calor. Ah, también calientes, güey. Sí. ¿Vamos a otro lugar o qué? Venimos al Oxxo, a ver si aquí están más frescas las aguas, a la vez. Pelada, güey. Sí, ¿no? Sí, sí, fácil, no para nada. Bueno, no, a la verga. Algo bien. Lego. Pues amigos, ya puedo decir que terminamos un video. Íbamos a agarrar más reacciones, nomás el único pedo que la estábamos pensando y como que sí estuvo un poquito mamoncilla la broma, o sea, estaba como un poquito mamoncilla, sí, la neta, al rato les digo que era, pero pues básicamente ahorita estamos haciendo una, pero estamos agarrando el plan de cómo va a salir todo y cómo va a estar el show, so, ahorita está practicando Jael, so, para que salga a ver cómo sale, so. Sí, vamos a ver, a grabo. No, pues que te sientas, ¿no? Pues que tú me debes caer y la verga. Vale, nomás te voy a llegar así y te vas a caer. Sí, perfecto, güey. Así va a estar, güey. ¿Qué te pasó, güey? Sí, güey, sí, güey, sí. Arre. A ver cómo nos sale la bromita. Algo bien, ¿no? Pacha, vamos a aplicarte la cebolla primero. Vamos a aplicarte a la roca que está ahí, no sé si es justo como madre. Ahí está. El número. Dale pa. So, cambiamos de broma, amigos. La que estábamos haciendo creo que ya la acabamos. Vamos a ver cómo sale. Ahorita estoy mirando que Jael y Jorge están agarrando posición. Yo nomás espero la posición. Y se dieron para allá, no sé por qué, pero pues a ver cómo sale el show. Y sí, más al ratito ya les cuento la otra broma, aunque sí me siento un poco como que está medio mamoncilla, pues, o sea. Pero sí, ya no sé qué tal en su güey, no sé por qué están, que se pongan ya de volada para pa hacer este jale, la verga. Chicalorón. Ahí está el Jorge. No está el Jael. Ahí está el güey. Que agarre posición y el Jorge agarre posición y luego ya les caigo. Esta bromita va a estar fresora, amigos. Ojalá y salga bien. A ver, unas 3-4 reacciones aquí. Algo bien.
O sea, amigos, estamos agarrando este videito, el segundo video que estamos haciendo, está saliendo bien. De 4 reacciones, 2 creo que están bien para el video. So, ahorita vamos a ir al otro parque del pueblo a ver si hay gente. Y sí, el otro videito, pues voy a editarlo, a ver cómo sale. Y pues si pienso subirlo, lo quiero subir. Pero sí, no sé, a ver qué pasa ahorita. Pero sí, el segundo video que estamos haciendo, sí, está saliendo bien. Y sí, no, vamos a ir trabajando a ver qué pedo ahorita. So, sí, Lego. Lego. So, ahorita ya agarramos como 2-3 reacciones, amigos, y está saliendo bien el videito, la verdad, este me está gustando, este tal vez lo voy a subir el jueves, so, para que lo miren, ahora es martes, el jueves para que salga fresón. Sí, básicamente pues como miraron, estoy trabando el cuello de mi amigo, me ando haciendo el baño algo, me ando cagando, pero sí, ahorita pues me voy a esperar, está haciendo calor, me voy a bajar y estamos agarrando buenas reacciones. Ojalá en este parque si podemos ya terminar este video. Unas 2 reacciones más chilas y fierro luego. So, sí, hay que seguir trabajando, amigos, este calorón. Siendo bromas, amigos, tenemos que echarle ganas todos los días. Como están mirando ayer, todos los días que estoy aquí en Mexicali, no quiero gastar el tiempo, hacer bromas. Y sí, seguir trabajando, amigos, porque pues no me va a llegar a la mano, amigos. Tengo que echarle ganas. So, sí, nada más hay que seguir trabajando. Algo bien. So, acabamos de agarrar una pinche reacción bien fresona, amigos. Esa que vi es de que pues súper chistosa. Y no sé qué pedo con los micrófonos. Es algo que no se olvida, pa. No se escuchó, puta madre. Chingada madre, no se escuchó ni vergas. No sé por qué, pero pues. ¡Ja! Ahorita grabamos una reacción bien bonita, amigos, de que pues algo bien. Ay, hasta el señor que le hicimos la broma de agándome con papitas. Algo que me cae gordo de hacer, amigos, es cuando hago una broma y le hago una broma a una persona, mirarla otra vez, es lo que me da como más cosa, no sé, me da cosa pues a mirar a la persona que le hice una broma, pero ahorita estoy bien enojado, amigos, porque la verdad esa reacción estaba bien, súper perfecta y estaba chistosa, pues, y no salió bien, pues, chinteos, la neta. Seguimos trabajando en este video, amigos. Vinimos al otro parque que está aquí por el pueblo. Estoy enojado porque la otra reacción estaba muy perfecta. Sí, no, pa. Y vinimos a este parquecito. Allá como que se miran 2 gentes. Allá los miras. Sí, pues vamos a ver qué show. Entonces, en este parquecito sacamos una buena reacción, amigos, y la gente salió bien asustada, pero según miramos que sacaron un teléfono, a ver si no le estaban hablando a la policía o algo. O sea, si le hablaron, pues que nomás estamos haciendo una broma, es lo que estamos haciendo. No estamos haciendo nada malo. So, sí, amigos, ya. Guacha, como que se miran unos güeyes allá, la aplicamos y fierro, ¿qué? No, verga. ¿Qué te iba a decir? Guacha, acá hay unos 2 güeyes de blanco, miras. Se la aplicamos a ellos y si sale bien, ya algo bien. ¿Fierro, qué? La aplicamos bien bonito aquí enfrente, pero me da vergüenza, sí, no sé ni cómo está ya. Este señor como que se iba a agüitar, le dije, ahorita le decimos que es una broma. A ver qué dice. Y él está diciendo. Ya hemos pasado por 50,000 parques, amigos, y solote. Mira, ahí hay un güey. ¿Dónde? ¿Se le aplicamos a ese güey o no? Sí. Al parecer había un señor nomás ahí acostadito. Vamos a ir a bromearlo. So, ya de aquí ya nos queremos ir a la casa porque sí, la verdad ya tenemos todo el día trabajando y está haciendo calor, pues, y no hemos comido, no hemos desayunado, chicos. ¿Cómo ven? No hemos desayunado. Y sí, como les digo, es que le tenemos que echar ganas, pues ahorita que vamos empezando apenas, le tenemos que echar ganas, pues, y pues no quiero gastar el tiempo, porque si gastamos el tiempo, nos ahuevoneamos y que no, que al ratillo, sí, pues que no vamos a hacer nada, eso es de levantarnos y trabajar, amigos, eso es lo que estamos haciendo ahorita. Eso sí, vamos a ver qué sale, algo bien. ¿Dale, no? ¿Me plan? Acabamos de llegar a algo bien. ¿Qué pedo? ¿Cómo se sienten? Bien calorado. Calorzote, ¿no, güey? Muy feliz, pa, porque
Los dos salieron bien. Sí, ¿verdad? Salieron dos, tres. Hubo buenas reacciones ahora, pa. Vamos a ver qué pedo ahorita a editarlo, güey. Qué huevo meditar, pero pues lo voy a tener que hacer. Mi perro. Sí, ¿no? Amigos, aquí dejé el blog subiendo mientras que llegamos y me doy cuenta que lo subí al canal de bromas, no manches, lo voy a tener que subir otra vez. Sí, ¿no? Va a durar otras dos horas. Llegamos aquí por las camisas, amigos, el Jael me acompañó, el Jorge ya se quedó en la casa. So, vamos a ver qué nos dicen aquí. Algo bien. Se llegaron las camisas, amigos, aquí ya vimos por ellos, seguimos el video. Vamos a ver cómo quedan. Póntela, pa. Sí. Todo bien. Todo con mi TV. Todo me queda chiquita, bueno, me quedan bien chiquitas. Pero ahorita en las camisas, amigos, ahorita llegando a la casa ya vamos a ver un poquito más de ellas. Y cómo las voy a vender y cómo las voy a regalar y así. Ahorita que vemos, ya luego para el señor y ya voy a ver. Robert Gucci. Acabamos de agarrar las primeras camisas de Robert Gucci TV, amigos. Algo bien. Como pueden ver, lo está modelando y ahorita voy a hacer un Facebook Live para que miren cómo pueden ganar las tres. Voy a regalar como unas 5, hay que decir que voy a regalar unas 5 para que salgan bien, y las otras pues voy a ver si alguien las quiere comprar y así. No las quiero vender, la verdad que no las quiero vender, pero pues lo que ustedes me quieran dar para la propina pues está bien. So, básicamente, o sea, no les quiero poner un precio. Y así pues, o lo que ustedes me quieran dar, estuviera bien. So, sí, ahorita que lleguemos ya hablamos un poquito más. Algo bien. Salgo aquí, algo viene haciendo el porquito, estaba reventando un pollito. Algo bien. Ya estaba diciendo, ahorita voy a hacer un Facebook Live en mi página para ver cómo se pueden ganar las 5 camisas, amigos. Ahorita le estoy diciendo el Snapchat que voy a hacer un Facebook Live y a todos, o básicamente para que se metan. Voy a regalar las camisas como para el viernes, yo creo, para darles un poquito más de tiempo, porque el punto del Facebook Live es de que la gente tiene que compartir el Facebook Live, darle like y darle like a la página. So, ahorita lo voy a hacer y ustedes lo van a mirar. Algo bien. Opa. Haciendo de comer, comidita. ¿Tienes la lima, pa? ¿Cómo no, pa? Fresón, pa. Fresón. ¿Se quedan bien o qué, Jorge? Primer cliente. Ah, es la... Primer cliente satisfecho. ¿Te satisfecho o qué, pa? Muy satisfecho, pa. Menos por el precio. Está grabando ahí, pa. ¿Lo grabando? Sí, ¿lo corto? No. Vamos a hacer el Facebook Live, amigo. Ah, sin querer grabar el Facebook Live. ¿Qué, grabarlo tú? Sí, ¿sí? Pa. Ah, pues ya nomás empiezan. ¿No hay pedo, dos cámaras? Sí, nomás que... ¿Ya? Ajá, sí. Una, dos, tres. Tres, dos, uno, ah, acción. Espérate, puta madre, se me olvidó ponerle la pinche canción. ¿Puedo hablar en tu blog, pa? Sí, pa, me vale verga. Hola, amigos, ¿cómo están? Estamos en la casa del Chiquis. Aquí está la supercompu del Robert Gucci TV, donde hace sus trabajos. Y aquí está el Chiquis, el dueño de la casa, haciendo... Voy a grabar, voy a comer, voy a hacer refín, voy a hacer todo al mismo tiempo. Qué buena onda, pa. Todo sale por el Gucci, pa. Sí, aquí todos apoyamos al Gucci. Ahí lo podemos ver, ahí lo tienen, y verlo. Bueno, bien, amiguitos. Las primeras camisitas de Robert Gucci TV. Esta, pa. Va a ser como... Fresón. Va a ser como... Fresón el pedo. ¿Qué están haciendo aquí? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está pasando? No, nomás quiero darles instrucciones, no me quiero pasar. Va a ser como 2 minutos o 1 o 2. Ya, 3, 2, 1. ¿Ya sale? Pues hola, amigos, como pueden ver, me acaban de llegar las primeras camisas de Robert Gucci TV. Aquí las tengo a mi espalda. Básicamente, como vieron el título del live, regalaré 5 camisas gratis. Básicamente lo que tienen que hacer es, primero, darle like al video este live. Segundo, darle like a la página. Tercero, compartan este live. Quiero que compartan este live y así van a poder ganar una camisa. Así de fácil, amigos. So, básicamente, darle like a la página, darle like al live y compartan este live. Es lo único que tienen que hacer.
Y sí, iba a regalar 3 camisas, pero mejor voy a dar 5 para que más gente lo haga. O si 5 personas nomás lo comparten, 5 personas van a ganar. Y sí, de esas, si lo comparten más, pues más gente lo va a regalar más. Y likeenme, si me quieren likear para agarrar más mi atención, pues daré, pero 5 camisas regalaré. Pero sí, algo bien, muchas gracias. Aquí tienes camisas. Dale like a este video y compartan este blog, este video. Algo bien. Sí. Estopa. A ver cuánta gente lo compara. Trabajo bien hecho. Jorge, el pollo se está quemando. Ah, es lo que me vino a decir. ¡Se está quemando! ¡Está quemando! Ya voy a cortar. Ahí está, amigos. Ya salió el Facebook Live en mi página. Ya miré que ya la compartieron 2 personas. So, pues sí, ya entre más le voy a dar unos 2-3 días y ya igual mirar quién gana las camisas. Sí. Algo bien el pollito aquí, amigos. Algo bien. So, amigos, aquí me acabo de meter en un pedo. Pues así está el pedo. Me acabo de meter en un sentido contrario. Yo no sabía, como pueden ver los 2 carros, las líneas vienen para este lado. Y no sé si pueden mirar que hay un placón. Si lo pueden mirar, hay un placón allá. So me voy a tener que dar la vuelta y a ver si no me la hace de pedo la placa. Se me la va a hacer de pedo la verga. So aquí ando con el Jael, como pueden mirar trae la Lima Revolution TV en fresón. Y como pueden ver, pues las luces no están prendidas porque se descompuso esa lámpara. So vamos a tener que comprar una. Y sí, pues Jorge se fue. Aquí me voy a poner a editar los videos de ahora, a ver cómo salieron. Como estaba mirando ahorita y salió el audio, no salió muy bien, la verdad, no sé por qué. Pero pues, a ver cómo ahorita que los edito un poquito, los voy a enseñar. Algo bien, aquí vinimos a las tortas, algo bien, las hamburguesas, a probarlas, algo bien. So, aquí vinimos yo y el Jael, amigos, como pueden ver, aquí luciendo la camisa de Robert Gucci TV los 2. Algo bien, creo que Jorge se fue con su novia, no sé, que se no tenía un partido de fútbol, no sé qué va a hacer. So, aquí estoy con Jael. Varia gente de mi Facebook, como les dije que iba a regalar 2 camisas en mi página de Facebook. Todavía le estoy siguiendo que siga. Varia gente de mi Snapchat me dijo que no tenía Facebook, so básicamente pues les dije que iba a hacer una, les iba a regalar 2 camisas en la gente que me sigue por Snapchat, pues so. Voy a regalar como unas 10 camisas, ponle como 8 o 9 camisas. Y pues las demás las quiero, pues a ver que, pues no las quiero vender a un precio, nomás pues lo que me quieran dar, pues nomás lo que me quieran dar para propinas. Sí, amigos, las primeras camisetas de Robert Gucci TV, algo bien. Sí. No, para agarrar como a la portada del video, ¿me entiendes? Ya, ¿sale bien? ¿Sale bien? Ya inició, ¿eh? ¿Sí? ¿Sí sale bien ya? Sí. ¿Sí sale bien? Sí. So, algo bien, amigos, ya agarré mi hamburguesa. Algo que me gusta de Mexicali, amigos, es de que como vas a un lugar y pues está un puesto de algo. Lo que le pasó sí, a mí. Algo bien. Algo bien para la revolución. Sí, le voy a echar jalapeños. Sí, no le miré. Te pasaste adelante, amor. Ah, pues les decía, lo que me gusta de Mexicali es de que pues vamos a un lugar y un puestecito ya te puedes comer. Ahí en el gabacho una de estas te cuesta lo que te costó las 2, no manches. ¿Qué pedo, perro? ¿Es el mío, perro? Algo bien una Mexicali, amigos. Algo bien, sí. So, hola, amigos, acabo de regresar a la casa. Me voy a poner a editar el vlog ahorita. Básicamente pues este vlog sí llegó varios minutos, ojalá les hubiera gustado. Y sí, díganme si les gustan los vlogs largos. Y sí, como les digo, mañana voy a hacer un Facebook Live otra vez en mi página y voy a decir a ver quién gana las camisas. Ahí van a mirar cómo le voy a hacer.
Creo, porque creo que sí tengo otro teléfono. Básicamente lo que quiero hacer es meterme hacer un Facebook Live con mi teléfono, meterme al teléfono de mi amigo o alguien así, y nomás miro quién le doy like, y le subo, le aplasto a una persona X, así que pues no miro, pues, y nomás lo aplasto así. O vamos a ver si compartió el video, y si lo compartió, pues van a ganar la camisa. So, básicamente va a ser así. Y sí, ojalá les hubiera gustado este vlog, amigos. Esperen mañana, creo que mañana me voy para el gabacho. So, si me voy para el gabacho, quiero trabajar una bromita. Tengo una bromita que todavía no edito, y tengo la bromita que edité ahorita, y esta salió bien. Tengo como otras cuatro ya que tengo que puedo subir. So, el jueves subo otra. Y sí, amigos, nomás de seguir trabajando y todo, ya saben las limitas. Ya van a mirar un poco. No las quiero vender, como creo que dije hace ratito, no las quiero vender. Pues ya lo que me quieran dar ustedes, que me quieran dar así de dinero, no sé, 7 o 8 dólares, y me quieran dar 10 dólares también, como quieran ustedes. O sea, yo no quiero ponerle precio a la camisa, solo lo que ustedes me quieran dar. So, sí, amigos, díganme si quieren una camisa, mándenme un Facebook por un mensaje por Snapchat o Facebook, o no sé, así X. O muchas gracias, amigos. Robert Gucci TV, vlogs, 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 vlogs. Sí.